スーテイティオスータトーノリ。Hi, hi, Buffy and Yumi. アミ君、本気でバスケットボールやってみないか？マジっすか？お母ちゃん！ちょっと待てよ！Disfruten el show! El secreto de Ami. Parada de descanso. ¡Delicioso! ¡El desayuno! Un momento, algo falta. Veamos. Tocino, huevos, jugo, tocino. ¿Qué faltará? ¡Uh, Bami! ¿Dónde está? Siempre es la primera en llegar. Es su problema. ¡Es más para mí! Ami, ¿en dónde has estado? ¿Trotando? ¿Con esas botas? ¡Oh! ¿Te refieres a mis velozapatos 3000? Son lo último en tecnología de zapatos para correr. ¿Lo ven? Y yo que siempre creí que tú eras la extraña. Me comí tu desayuno y ahora te comeré para el almuerzo. ¡Ajá! Finalmente organicé mi colección de discos compactos por orden de precio. ¿Ami? ¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¿Hacer qué cosa? ¿Itai? Mejores amigas. Buenas noches. Eso. ¿Todo qué? Ya sabes, la cosa que tenías, esa cosa. ¿Y el elefante? ¡Ay! ¿Ya tienen tanto sueño? Que ya están soñando. Mejor vamos a dormir y a olvidarnos del elefante. Pero... ¡que duerman bien! Algo extraño está sucediendo. Algo muy elefantoso. Y vamos a descubrir qué es. Lo que sea que está ocultando a Ami, ¡gana bien! Claro que no. Si Ami se estuviera volviendo rica, yo lo sabría. No hay secretos entre nosotras. Diario de Ami. Querido diario, espero que Yumi nunca se entere del secreto que le estoy ocultando. ¡Oye! ¡Eso apesta! ¡Se
se convirtió en un conejo. Claro. De los que desaparecen con magia. ¿A mí? ¿Se unió al circo? Esto solo significa una cosa. ¡Dejará la banda! ¡Un fuerte aplauso para Yumi y su nuevo compañero, Cassie! Lo siento, viejo. Esto no está funcionando. Oh, bueno. Entonces me enfocaré en mi carrera de modelo. ¡Ahí está! Vámonos, hay que ahogar nuestras penas en un mar de comida chatarra. Oh, estoy lleno, ¿cómo le harán los americanos? Me siento como un globo. Y yo como una perdedora. Creí que Amy era mi mejor amiga. ¿Por qué querría abandonar la banda? ¿Qué es eso? Ay, ¿quiénes son? Parecen Amy y sus nuevos amigos cirqueros. Apuesto a que quieren robarse el autobús para su show ambulante. Vamos a romperles la nariz a esos payasos. ¡Prepárense a morir, fenómeno! ¡Oye! ¡Está deliciosa! No es Amy. ¡Es pastel! ¡Feliz banda aniversario! ¿Una fiesta? ¿Para nosotros? Sí. He estado trabajando de payaso para ahorrar y hacer esta maravillosa fiesta con pasteles especiales para celebrar el aniversario de Puffy. ¡Ay! Es muy conmovedor. Pero... ¿por qué decidiste trabajar de payaso? ¡Me gustan los pantalones de payaso! Perdón por lo del pastel. ¡Descuida! ¡Aún sabe rico! ¡Y aún tenemos nuestra fiesta de banda aniversario! ¿Y seguiremos juntas? ¡Rock and roll! ¡León de globo! ¡Es muy real! ¡Feliz banda aniversario! ¡Dulce trabajo! ¿Puedes creer que tengamos tantos admiradores? Voy a tener que meter mi mano en hielo antes de dormir. No podría dormir después de impresionar al público con mis cuerdas de poder ultrasónico destroza oídos. ¡Wow! ¡Accidente otra vez! Bueno, entonces accidentalmente lo despertaremos. ¡Oye, Gas! ¡Ábrenos! ¡Ay! ¡Ay, lo siento, chicas! No pueden entrar. Por cierto, ¿cómo les fue? ¡Oye! ¡Un momento! ¿Cómo que no podemos entrar? ¡Vivimos aquí! ¡Vivían aquí! La renta se venció hace un día y ustedes no pagaron. Así que no tuve más remedio que lanzarlas. ¡Uy! ¡Se te zafó un tornillo! ¡Somos nosotras! ¿Y Yumi, desde cuándo pagamos renta? Desde que se me ocurrió la brillante idea el día de ayer. ¡Ja! Eso me recuerda. Avísenme si saben de alguien que quiera alquilar. ¡Sayonara! ¡Cas! ¡Más vale que nos abra! ¡Es inútil! La única forma de que Cas nos deje entrar al autobús es pagándole. ¡Fabuloso! ¿De dónde sacaremos dinero para pagarle a Cass? ¿Podríamos trabajar? ¡Ah, ya tenemos un trabajo! ¡Somos estrellas de rock! Además, no sé hacer ninguna otra cosa. Tal vez podamos hacer algo fácil, como hacer hamburguesas. ¡Muy grasoso! ¿Qué tal si nos volvemos mascotas de algún equipo? ¡Muy sudoroso! Ah, ¿por qué no nos ponemos trajes de exploradoras y vendemos galletas a domicilio? ¡Muy humillante! Debe haber algo que podamos hacer. ¡Ya sé! ¡Podemos!
trabajo en la fábrica de dulces del loco Wally. ¡Debe ser divertidísimo! Sí, como sentarse en un chicle. ¿Por qué piensan que tienen lo necesario para trabajar para mí? Bueno, señor loco Wally, escuche. He probado todos los dulces del loco Wally que existen. Soy muy detallista y me gustan las personas. ¡Impresionante! ¿Y qué me dices tú, caramelito? No me gusta hacer dulces. Soy una rockera. Un segundo. Sabía que me eran familiares. Son Puffy Amiyumi. Soy su admirador. Incluso saqué ediciones limitadas de paletas Puffy. ¡Considérense contratadas! ¡Hurra! ¿Escuchaste, Yumi? Somos oficialmente empleadas de la fábrica de dulces del loco Wally. Bien, ¿cuándo nos pagan? ¡Bienvenidas a mi reino! ¡Guau! ¡Sorprendente! Me duelen los dientes tan solo de verlo. Aquí fabricamos los clásicos. Quemadores de lengua, víboras de gelatina, paletas fosforescentes, galletas cubiertas de chocolate y rompemuelas de alta densidad. ¡Es el lugar más delicioso del mundo! ¿Puedo acostumbrarme a trabajar aquí? ¡No se queden ahí paradas! ¡A comer! Admitirlo, Ami. Conseguir empleo fue una gran idea. Si hubiera sabido lo rico que es trabajar, había buscado un empleo hace mucho. Chicas, chicas, ¿por qué descansan en el trabajo? Creí que dormir en una cama de dulces era nuestro trabajo. Eso es solo parte de ser una empleada de Wally. Su trabajo es preparar melcocha. ¿Esa es la máquina de melcocha? Oh, no se asusten con la gran Berta. Ha sido un elemento fiel del imperio de Loco Wally por años. Inténtenlo, tengo total confianza en ustedes. No vayan a arruinarlo o las despediré. Me pregunto cómo funciona. No puede ser difícil. Solo echamos esto por este lado y la melcocha sale por el otro. Creo que Loco Wally debería actualizar esta máquina de melcocha. Te dije que era fácil. Deberíamos ir a la oficina de Wally a exigir un aumento. ¡Ay, no! Creo que no somos muy buenas en esto. ¡Va muy rápido! ¿Qué hacemos? Empieza a comer. ¿Cómo detenemos esta máquina? ¡Esta cosa tiene mente propia! No, si atrapamos esa cosa primero. ¿Era quien creo que era? ¡Nuestro autobús! ¡Gas! ¡Tienes que salir de ahí antes de ser aplastado por esa inmensa bola de destrucción! ¡No puedo! ¡Soldé la puerta para que no entraran! Deberíamos dejar que te aplaste esa melcocha. ¡Te lo mereces! ¡No, no! ¡Tienen que salvarme! ¡Haré lo que sea! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo, lo prometo, lo prometo! Yo me encargaré de esa amenaza pegajosa para siempre. ¡Súbeme a mí! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Se está acercando! ¡Lo logramos! ¡La melcocha maligna fue deliciosamente destruida! ¡Chicas, gracias! ¡Salvaron mi vida! ¿Cómo podré pagarles? No nos hagas pagar renta. De acuerdo. Desde ahora nunca tendrán que pagar renta. ¡Gracias! ¡Ay! Después de un día tan agitado, creo que me hará bien un buen descanso. Yo te apoyo con eso. ¿Quién iba a decir que el trabajo fuera tan... trabajoso? Por supuesto que antes de dejarlas entrar... ¡deben pagar por los daños que le hicieron al autobús! ¡Gas! ¡Abre la puerta!
de Poppy? ¡No! ¡Soy yo! ¡Moviéndome al ritmo de la histeria del baile! ¿Eso es bailar? A mí me parece que sufren convulsiones. Este programa es la sensación mundial, Yumi. Mi sueño es competir en uno de sus concursos de baile. El único problema es que no tengo pareja. Olvídalo, prefiero ver cómo seca la pintura. ¡Felicidades, equipo glamaróbico! ¡Son los ganadores de esta semana! Disfruten sus motonetas italianas gemelas, equipadas con consola de manubrio, asientos de piel reclinables e ingeniería camaleónica. La tecnología que iguala el color de la motoneta con sus alrededores. Pensándolo bien, ¿dónde firmamos? ¡Es increíble! La histeria del baile. Es como morir y estar en el cielo de la disco. Olvida el estudio. ¿Dónde están las motonetas? ¡Mira la fila de inscripciones personas que aquí! Van a inscribirse! Somos estrellas, Sammy. Nosotras no nos formamos. ¡Miren todos! ¡Ahí está el anfitrión de Histeria del Baile! ¡Clarín, el bailarín! ¡Tú no! ¡Mi sueño de ser la reina del baile de la televisión pronto será realidad! ¿Sabes? Yo no contaría los pollitos tan pronto. Si fuera tú. Sí. Se enfrentarán a nosotros primero. Y también a nosotros. Uy, esta competencia se ve muy reñida. Tal vez debamos renunciar antes de quedar humilladas. Claro que no. No me rendiré hasta ganar esas motonetas. Entonces tenemos que aprender a movernos. ¡Y pronto! Bailarines de todo género. Bienvenidos a otra edición de La Histeria del Baile. A eso le llamo una gran entrada. Parecen un montón de ganado. Sus mamás. Nunca había visto un baile tan movido. Son muy buenos. Es cierto. No tenemos oportunidad. Pero yo han visto nada. ¡Prepárense a moverse con Poppy, Ami y Yumi! ¡Ano Kikuna! ¡Madame Kona! Les costará algunos puntos. Ami, ¿te encuentras bien? Tienes que seguir sin mí. No sé más movimientos. Usa tu instinto rockero. Prepárense.
equipaje para una rápida victoria. No fumar. ¡Felicidades, equipo Puffy! ¡Son las ganadoras! Disfruten su auténtica, extraordinaria y extremadamente atractiva figura de Clarín el bailarín. ¡Ay! ¡Gracias! Oye, ¿y mi motoneta? Yumi, en esta aventura no se trataba de ganar regalos extravagantes, sino del trabajo en equipo y del poder Puffy. Sí, ¿cómo no? ¡Quiero mi premio! Y así termina la edición de esta semana de La Histeria del Baile. Soy Clarín el Bailarín. ¡Hasta la próxima! No si yo logro alcanzarlo primero. Ahora que acabó el show, ¡juguemos! Sí, sí, mira esto. ¿Está bien? ¡Nos vemos!